1927, de los talleres de la editorial López de la ciudad de Cochabamba, salía a luz el libro titulado como Araúi, Arahuico, poemario del hombre del valle Jesús Lara. La obra de 114 páginas trae una serie de 17 poemas de inspiración quechua, con títulos como Araúi de ensueño, Araúi de presentimiento, En el sendero y La última puerta. Al hablar de las motivaciones de cultivar este tipo de literatura ligada al mundo quechua, Lara decía: en todos mis libros ha habido un hilo conductor permanente, mi propósito de escribir como un hijo de mi raza. Siempre he creído que en mis venas corre más sangre indígena que española. Aunque no he olvidado que soy mestizo, toda la vida he tratado de identificarme con el indio. Desde mi tierna infancia he vivido junto a él, he dormido en su choza, he comido su lagua y compartido sus piojos. He visto miseria, sus frustraciones, su desventura. Entre sus poemas está el titulado como Y será siempre árbol, que expresa: en tu vida anterior, corazón, fuiste árbol. Tu verdura perenne fue el ensueño del campo, la lengua de la brisa y el nidal de los pájaros. Quien escrutar quisiera tu misterio, aún hallará donde ahora hay amores y penas y esperanzas, nostalgias de perfumes y añoranzas de alas. Quien supiera mirarte, vería el renovarse continuo de las hojas en el hondo ramaje. Por cada hoja que cae, hay una hoja que nace. El autor, Jesús Lara, nació en el cantón Muela, en el departamento de Cochabamba, en Bolivia, en el año 1898 y falleció en 1980. Es valorado como uno de los mayores estudiosos del mundo quechua.